Directo al corazón. Por Rosy Castañeda. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfic. Capítulo 7. Hola, Terry. Qué bueno que te encuentro. Albert se acercó a él. Quiero pedirte un favor. ¿A mí? Preguntó Terry con sorpresa. Bueno, sí. Albert rió. Verás, hoy por la noche mi tía tiene una reunión con algunas familias de la región. Annie estaría a cargo de tocar el piano, pero tuvo que marcharse a casa de sus padres hace unos minutos y quizás no regrese a tiempo. Mi tía me ha preguntado si conocía a alguien que tocara el piano con la misma destreza que Annie y... Albert no encontraba la manera como decírselo. Bueno, Anthony... Terry suspiró. Imagino que te ha dicho que soy todo un Beethoven tocando el piano y me ha puesto en bandeja de plata. Terry deseaba tener a Anthony frente a él para retorcerle el cuello. «Algo así», respondió Albert. «Pero si no deseas hacerlo, lo comprenderé. Después de todo, no conoces a nadie e imagino lo incómodo que podría resultarte». Albert suspiró. «Me temo que mi tía tendrá que conformarse con que Candy toque la única pieza de piano que sabe y que Patty la acompañe con el violín». Escuchar que la señorita Arley tocaría una pieza de piano llamó la atención de Terry. Jamás imaginó que aquellas manos fueran capaces de tocar otra cosa que no fueran sus. Sacudió la cabeza para ahuyentar aquellos recuerdos. Necesitaba olvidar las suaves manos de la señorita Arley tocando su pecho y sus nalgas. Aunque también podría cantar. Lo hace maravillosamente. ¿Quién? ¿La señorita O'Brien? Preguntó Terry. ¡No! Respondió Albert. Me refiero a Candy. Infló el pecho orgulloso. Canta como un ruiseñor. Vaya, vaya. ¿Quién lo diría? Así que aquella boca y afilada lengua eran diestras para otra cosa además de discutir y besar deliciosamente. Interesante. Por todos los cielos, creí que nunca se iría, dijo Candy dejándose caer en su amplia cama. Yo que tú no me alegraría tanto. Recuerda que hoy es la reunión que tu tía suele hacer y lo más seguro es que Lisa regrese junto a sus padres. ¡Ay, demonios! Lo había olvidado. ¡Ay! Y con la partida de Annie, lo más seguro es que mi tía me torturará haciéndome tocar el piano. Si eso sucede, me temo que los torturados seremos otros, porque hasta donde recuerdo solo sabes tocar una pieza de piano. Ambas se echaron a reír. Bueno, el piano no es lo mío. La verdad, nunca me interesó. Lo sé, y con el tiempo y después de muchos cambios de maestras, creo que la señora Elroy lo entendió. Terry ingresó al salón de música para familiarizarse con el piano dentro de aquella estancia. Era un piano un poco más pequeño que el que él había en el salón de música de su casa de Londres. Estaba a punto de sentarse en la banqueta frente al piano para escuchar su sonido cuando una voz a su espalda llamó su atención. «Gracias por aceptar ayudarme en esto, Terry». Albert se acercó a él. Terry sonrió con amabilidad, pero su mirada se desvió hacia la joven que estaba a su brazo derecho. «Dios del cielo, ayúdame a controlar mis instintos», rogó internamente al ver a Candy. Su corazón primero dejó de latir y después se desbocó cuando le dirigió aquella condenada y encantadora sonrisa. Luego se tranquilizó un poco.
aunque de todas maneras latía con más fuerza y más deprisa de lo normal. Y su miembro, condenado e insolente, daba brinquitos debajo de sus ajustados pantalones. ¡Infiernos! Necesitaba controlarse. Haciendo uso de todo su autocontrol, decidió ignorar lo que ocurría debajo de su cintura y esperaba que la mirada de ella no se desviara en esa dirección o estaría perdido. Su risa encantadora se convertiría en una maldita risa burlona, la cual lo acompañaría durante el resto de la noche y los días siguientes. Suspiró internamente y agradeció al cielo que la distancia que tenían era mínima, así que la señorita Arley no se atrevería a bajar la mirada en aquella dirección y mirar su bulto. Solo esperaba que permanecieran así de cerca hasta que él fuera capaz de controlar su irreverente entrepierna o estaría perdido. Demonios, debía haberme preparado para una situación como esta. Pero la verdad, pensé que estaría demasiado ocupado con la música durante la fiesta. Ahora solo me resta saludar cortésmente, hacer una leve reverencia y mantener mi distancia con ese pequeño demonio. ¡Ay! ¿Por qué tenía que ponerse ese condenado vestido verde a juego con sus preciosos ojos y ese maldito rayo de luz que se filtraba había formado una especie de coronilla alrededor de su precioso cabello rubio, haciéndola lucir como un tierno ángel? Bufó para sus adentros. De ángel nada. La señorita Arley era un demonio con cuerpo de mujer. Pero, ¿qué cuerpo? Lo suficientemente tentador como para ponerlo más duro que una roca. La pequeña fierecilla pecosa estaba más hermosa de lo que recordaba estuvo en New York. Bueno, la verdad es que muchísimo más, porque la recordaba y la miraba más a menudo. Había entrado tenazmente en sus pensamientos, tanto cuando estaba despierto como cuando soñaba. Pese a que había intentado con todas sus fuerzas liberarse de ella, no lo había conseguido, y menos después de lo sucedido esa mañana con aquella medusa pelirroja, en donde ella había marcado su territorio. Se le veía tan adorable en aquel papel. Rió para sus adentros. ¿Está listo para mañana, señor Granchester? Por supuesto, respondió Terry, irguiendo su postura y obligándose a sonreír. Será agradable conocer un poco sobre la fiesta vaquera del pueblo antes que comience. Oh, sí, claro. Sobre todo conocer las reglas de los juegos que se llevarán a cabo, dijo ella con una sonrisa burlona. Imagino que sabe montar a caballo o necesitará unas cuantas clases de equitación. Terry era un excelente jinete, pero no lo demostraría. Dejaría que ella creyera que no lo era. Un poco, respondió después de unos segundos. Espero que ese poco le sea suficiente para hacer una buena participación. Haré mi mayor esfuerzo, porque así sea. Terry no sabía que participarías, dijo Kelly con sorpresa. Acabo de decidirlo, milady, respondió el castaño con una sonrisa. Buena suerte entonces. Kelly le devolvió la sonrisa. Creo que el señor Granchester va a necesitarla, mi querida cuñada. Porque no querrá quedar avergonzado frente a todos, ¿verdad? El tono burlón en su voz era evidente. ¡Ajá! Terry sonrió de medio lado. Al sentir la tensión entre ellos, Albert decidió intervenir. Candy, creo que es mejor que dejemos que Terry continúe con lo que estaba haciendo. Mañana podrán hablar todo lo que deseen en relación a la fiesta vaquera. ¿No les parece? Terry sonrió. Creo que su hermano tiene razón, milady. Quizás más tarde tengamos ocasión de conversar sobre ciertos detalles de la fiesta vaquera. Por ahora lo mejor es que me familiarice con este piano. Ya sabe, cada instrumento tiene sus peculiaridades. Le guiñó un ojo, aprovechando que Albert había girado su cabeza en otra dirección. Kelly sonrió al ver la rigidez de Candy. Terry había resultado ser un excelente contrincante de discusión. Terry se sentó frente al piano, dispuesto a dejar atrás sus libidinosos pensamientos y centrarse en lo que tenía que hacer. De otra manera, quedaría más que evidenciada las reacciones que la cercanía de la señorita Arley provocaba en él. La reunión comenzó y, tal como estaba previsto, Terry comenzó a tocar el piano de manera magistral, mientras Patty hacía lo suyo con el violín.
Después de unas cuantas piezas, Annie llegó y relegó a Terry. Mientras emprendía la marcha, la señora Elroy se acercó a él. «Muchas gracias por tocar el piano durante la ausencia de Annie, Terrence. La verdad, ha sido una verdadera suerte que hayas estado entre nosotros. De lo contrario, hubiese obligado a Candice a que tocara la única pieza de piano que sabe, o que cantara durante todo este tiempo». La verdad, a él también le habría encantado escucharla cantar, pero en una sala privada y sin miradas indiscretas sobre ellos. ¡Ja! Necesitaba dejar de pensar en qué forma le gustaría ver a la señorita Arley cantando o su insolente amigo de entrepierna terminaría avergonzándolo frente a la tía de Anthony. «Soy yo quien estoy agradecido con usted, milady, por tan grande honor». Aquella era una forma aristócrata de mentir. La verdad era que deseaba tener a Anthony frente a él para retorcerle el cuello por exponerlo de aquella manera frente a todos esos desconocidos. Luego de cruzar unas cuantas palabras con la señora Elroy, Terry hizo una reverencia y se alejó en cuanto miró que la medusa pelirroja se acercaba peligrosamente. No se le apetecía tener que soportarla por el resto de la noche. Mientras lo hacía, barrió con la mirada el salón de bailes, en busca de la única persona que le importaba, hasta que la encontró, afortunadamente, sola. Candy observaba a la distancia todo lo que sucedía. La verdad, no imaginó que aquel granuja fuera capaz de tocar el piano con total maestría. Con un maestro como él, seguro pondría todo su empeño en aprender lo que fuera que le enseñara. Sus pezones se endurecieron ante la perspectiva de aprender cosas con él, y no precisamente música. ¡Ah, diablos! Sacudió la cabeza para alejar aquellos pensamientos. Aquello era una locura, y lo mejor era dejar de pensar en lo que aquel sinvergüenza despertaba en ella, o de lo contrario, sus planes de libertad se irían a la basura. «Lo que me falta», musitó entre dientes al ver cómo él caminaba en su dirección. Necesitaba controlar el galopar de su corazón o quedaría en evidencia frente a él. Sintió el impulso de moverse de aquel lugar y dirigir sus pasos a la puerta de salida, pero para su desgracia, Neil se encontraba justo en aquel lugar. Ni hablar. No tenía más remedio que fingir que todo estaba bien, aunque su corazón comenzó a latir desbocadamente con cada paso que Terry daba. Juntó sus manos y tomó una bocanada de aire para recuperar el autocontrol que había perdido y forzó una sonrisa. «Hola, ¿por qué tan sola?» «Es mejor sola que mal acompañada, ¿no le parece?» «Si usted lo dice». Terry sonrió de medio lado. «Guau, debo aceptar que me ha impresionado. Jamás imaginé que sus manos fueran tan diestras, señor Granchester». He disfrutado cada una de las piezas de piano que ha ejecutado con total maestría. ¡Ja! Aquello de elevar el ego de los hombres jamás fallaba, y ese granuja no tenía por qué ser la excepción. Podía desviar la conversación en esa línea y seguro pasaría minutos en terreno seguro. Agradezco sus halagos, Candice. La verdad, intento hacer lo mejor que puedo. Infiernos. Al parecer se había topado con una especie rara y en peligro de extinción. Un hombre modesto entre un millón. Debe haberle costado largas horas de clases, paciencia y dedicación para poder tocar de esa manera. Sonrió. Intentaría por ese camino. Terry sonrió internamente al percatarse que la joven intentaba adularlo para llevar la conversación a terreno seguro. Un poco, pero disfruto tocando. Y no precisamente el piano, pensó. Pues yo lo odio, dijo ella arrugando la nariz. La verdad, se puede decir que fui la peor pesadilla para las pobres maestras. Por primera vez, Candy rió con sinceridad. Las clases me parecían frustrantes. Solo había tenido la oportunidad de escuchar a Annie tocando el piano y realmente me impresiona mucho la manera como lo hace. Pero debo admitir que esta noche usted ha superado todas mis expectativas. Por primera vez, siento envidia. Chasqueó la lengua
Pero la verdad, no tengo paciencia ni fuerza de voluntad para pasarme horas y horas aprendiendo cada pieza. ¿Hay algo que le interesa hacer? Bueno, canto de vez en cuando, pero suelo hacerlo mientras me ducho. La verdad, soy tan mala que no me atrevería a hacerlo frente a multitudes. Mi familia se iría a la quiebra por mi causa. Se carcajeó. Imagina la cantidad de demandas que tendrían que enfrentar por mi causa. Terry sonrió ante sus palabras. Era la primera vez que ella hablaba sin una pizca de sarcasmos en sus palabras. Se giró al ver cómo su sonrisa se desvanecía. ¡Luisa! ¡Daisy! Exclamó Candy. ¡Qué placer saludarlas! El placer es nuestro, Candice, y más cuando estás en tan buena compañía, dijo Daisy con una muy estudiada sonrisa. No he tenido el placer de ver a Anthony. ¿Se encuentra él bien? Está perfectamente, respondió la joven rubia con una forzada sonrisa. Agradezco su interés. La mirada de Luisa se fijó en el joven castaño frente a ella. Usted estuvo presente en la fiesta de New York, ¿verdad? Sí, respondió Terry forzando una sonrisa. Qué sorpresa encontrarlo aquí. Lo mismo digo, respondió Terry. ¿Es usted soltero? Y aquí estaba otra vez esa condenada pregunta. ¿A qué debo su interés? En nada en particular, respondió Luisa encogiéndose de hombros. Susana vendrá a la fiesta vaquera de la próxima semana, preguntó con malicia dirigiéndose a Candy. No tengo la menor idea, respondió Candy observando detenidamente a aquel par de chismosas, intuyendo que algo se traían entre manos. Cabe la posibilidad que a Elisa le aguarde un compromiso pronto, dijo Daisy moviendo las cejas de arriba a abajo al recordar lo que Elisa les había dicho horas atrás. Luisa fijó su mirada en Terry. Sería toda una gran noticia en la sección de sociales. Luisa se mordió los labios y se dirigió a Candy. ¿Imaginas lo celosa que se pondría Susana al saber que su amiga le ha robado a su Romeo? Ambas jóvenes rieron. ¡Diablos! ¿Cómo se habían enterado de eso? Terry deseó agarrar del cuello a aquel par de arpías y apretárselos hasta que sus desagradables risas se apagaran para siempre. Con suerte, los miembros de la alta sociedad de aquel lugar se lo agradecerían y le hicieran un monumento en honor por su gran hazaña. Oh, la verdad es que no creo que ocurra eso, dijo Candy con una sonrisa. ¿Acaso no lo saben? ¿Eh? Ambas jóvenes se miraron una a otra preguntándose de qué chisme se habían perdido. Qué raro que no lo sepan. Ustedes son expertas en esos temas. Candy se burló. Pero tú podrías ponernos al corriente. Podría, dijo Candy con una sonrisa. Pero no acostumbro a develar las intimidades de nadie como ustedes podrán comprender. Terry apretó los labios para ocultar su risa. La pequeña fierecilla pecosa había sacado su afilada lengua. Siempre es grato hablar contigo, Candice. Luisa forzó una sonrisa. Nos estaremos viendo los próximos días. Ambas jóvenes se despidieron. ¡Ay, malditas chismosas! Dijo Candy con los dientes apretados. Se ve que no son de su agrado. ¿Y cómo podría hacerlo? Son un par de chismosas. Mírelas. No nos quitan la mirada de encima. Seguramente se mueren por relacionarnos en un jugoso chisme. Y lo hubieran conseguido en New York si no hubiese hecho lo que hice entonces. ¿En serio? Tenía que recordárselo. Y seguramente espera que le agradezca, ¿verdad? Tanto como agradecer, no. Pero no cree que es momento para una tregua entre usted y yo. No podemos pasarnos el resto de la vida discutiendo por tonterías. Lógicamente que no, respondió ella. Afortunadamente usted regresará a Londres en unas semanas y volverá a su habitual forma de vida, al igual que yo haré lo propio. Candy se dio media vuelta. Por Dios, era una tonta. Cuando escuchó las palabras, el resto de la vida, su corazón empezó a palpitar.
La risa de autosuficiencia de Terry se borró de sus labios cuando un alto rubio con acento francés se acercó a Candy y la llevó a un lugar apartado del salón. ¿Quién demonios era ese pelele que se había aparecido de la nada? ¿Qué era eso tan gracioso que le decía ese pan francés como para que ella sonriera de aquella manera? Continuará.